Muy bien, chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro curso de cívica, tema número 2 para el grado de primaria 2. Tema número 2, los poderes del Estado, poder legislativo. Anteriormente vimos al poder ejecutivo, ¿verdad? Al poder ejecutivo. Vimos sí, mes. Que está representado por el presidente y sus ministros. El presidente es elegido de forma democrática mediante las votaciones. Estas votaciones están a cargo o están fiscalizadas por la entidad de la OMPE, ¿verdad? Y somos nosotros, bueno, los mayores de edad, quienes acudimos a votar y elegir nuestro presidente. Ahora, a los congresistas también los escogemos nosotros, ¿ya? Cuando nosotros escogemos a los presidentes, escogemos también a nuestros congresistas, a quienes nos van a representar dentro del Congreso. Muy bien, dice. A ver, aquí está. Muy bien. El Poder Legislativo es un parlamento unicameral y tiene 120 miembros o congresistas. La función de congresista es de tiempo completo, es decir, ellos tienen que trabajar solamente para el Congreso de la República. Les está prohibido desempeñar cualquier otro cargo o ejercer cualquier función u oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso. Está representado por el Congreso de la República y tiene competencia para realizar tres funciones constitucionales: legislar, controlar y supervisar. Ahora, estas tres funciones que dice, ¿no? Está representado por el Congreso de la República y tiene la competencia para realizar tres funciones constitucionales. Legislar. Dentro de la función de legislar, luego vamos a ver más amplio, está, se cumple aquí la derogación de leyes, la supervisión de leyes, promulgar nuevas leyes. Controlar, ellos a quiénes van a controlar. Van a controlar al presidente y a sus ministros, al presidente y a sus ministros, eso es de control público. Y también van a representar. ¿A quién van a representar? Ellos van a representar a la nación. Ellos van a representar a la nación. Un momento, por favor. Continuamos. Se encargan de la elaboración de leyes, así como de ejercer el control público a las acciones del Poder Ejecutivo, a través de varios mecanismos establecidos en la Constitución vigente. Es decir, que ellos se basan de acuerdo a la Constitución que se rige en el momento, ¿no? Ustedes saben, la Constitución pública es una sola. Es la representación general de la democracia, ya que en él está expresada la voz de los ciudadanos. Ellos tienen la voz de nosotros. Ellos son quienes de alguna manera nos representan, ¿ya? Ellos son los que tienen de alguna manera, ustedes dirán, mis, pero el que manda es el presidente, pero el Congreso es quien tiene la última palabra. Si el presidente dice A y el Congreso dice B, se cumple lo que el Congreso dice, ¿ya? Muy bien. Dentro de ellos tenemos las funciones del Congreso. La primera función es la función legislativa. La función legislativa. La función legislativa comprende el debate. Es decir, dentro de la función legislativa van a debatir y la aprobación de reformas de constitución de leyes y resoluciones legislativas, así como de su interpretación, modificación y derogación de acuerdo con el procedimiento establecido por la Constitución Política y el reglamento del Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ellos quieran promulgar una ley, quieran derogar, es decir, eliminar o quieran modificar una ley, ellos van a tener que reunirse de alguna manera dentro del Congreso y debatir quiénes están de acuerdo, quiénes no están de acuerdo y quiénes dan un voto de abstención. Es decir, ni sí ni no, simplemente se abstienen. Y de acuerdo a la votación en la que ellos
De acuerdo a la votación, es que se determina si esta ley se modifica, si esta ley se promulga o si esta ley simplemente se elimina. Eso quiere decir derogación. Mi Siri, ¿por qué no está hablando? Porque estoy anotando la tardanza. Muy bien. Continuamos. Función de control público. La función de control público comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate de la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno, es decir, sobre el presidente y sus ministros, los actos de la administración y de las autoridades del Estado. El ejercicio de la delegación de facultades legislativas, el dictado de decreto de urgencia, que se publica siempre en el peruano, ¿no? Y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes, recursos públicos y el cumplimiento. El cumplimiento por el presidente de la República del mensaje anual al Congreso de la República y el antejuicio político, cuidando que la constitución política y las leyes se cumplan y disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. En pocas palabras, la función de control político, como su nombre lo dice, político, lo que va a hacer es investigar a quién, al presidente, investigar al presidente por actos de corrupción, por ejemplo, investigar a los ministros. Entonces, esa es la función de control político. Investigan al presidente y a sus ministros. ¿Ya? En pocas palabras, lo que hace la función de control político es investigar al presidente y a sus ministros. ¿Ya? Cuando terminan su mandato, ellos entran en una investigación. Si bien es cierto, quizás durante los años de su mandato no los investigan tanto, pero al terminar, al culminar ya sus años dentro del poder ejecutivo, el poder legislativo representado por los congresistas va a supervisar y va de alguna manera a empezar una investigación en contra de ellos. Muy bien. Ahora, dentro de las funciones especiales, tienen también algunas funciones especiales, son las siguientes. Son funciones especiales del Congreso, designar al Contralor General de la República, elegir al Defensor del Pueblo, así como a los miembros del Tribunal Constitucional, al directorio del Banco Central de Reserva, el BCR, y rectificar al presidente del Banco Central de la Reserva y a la Superintendencia de Banca y Seguros. Le corresponde también la remoción en los casos previstos en la Constitución. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar nuestra actividad de aplicación. Empezamos.
Velázquez, Benjamín. Benjamín. Sí, Miss. Muy bien, Benjamín. A ver. Dice, él reside en el Congreso. ¿Quién reside en el Congreso? ¿Quién vive en el Congreso? ¿Quién nos representa? ¿A quiénes nosotros elegimos mediante las votaciones? ¿El presidente? Exacto, muy bien. El presidente. El presidente es el que reside en el Congreso. ¿Ya? Entonces vamos a anotar aquí presidente. Muy bien, Benjamín. Continuamos. Daniela Ayala. Él de la República es el órgano representativo de la nación encargado de realizar las funciones legislativas. Sí, mami. Número dos, Daniela. El de la República es el encargado de el órgano representativo. ¿Poder legislativo? ¿Cómo? Fuerte, hija, no te escucho. El congresista. El Congreso de la República. Congreso de la República. Continuamos. Mamani Luis. Luis Eduardo. Sí, Miss. Muy bien. El Congreso se encuentra integrado por ¿cuántos congresistas? 120 congresistas. Muy bien, por 120 congresistas. Continuamos. Frank, para ser elegido congresista se requiere ser... Un peruano de nacimiento. Muy bien, peruano de nacimiento. Muy bien, los chicos que el día de ayer no los pude llamar, el día de ayer les mandé un ejercicio y ahora voy a ver sus respuestas para completar mi registro, ¿ya? Muy bien, terminen, por favor, terminen. Ya terminé, mis. También terminé, mis. Muy bien. Yo terminé. Los alumnos a los que le mandé el ejercicio son los siguientes alumnos. Loarte, Santiago, Frank, Diego, Luis y Daniela. Así que el día de hoy ya tengo que encontrar sus respuestas, ¿verdad? Macy Corazón, dime qué pasó. Macy, es que yo ya le envié. La pregunta que quiero mandar en el WhatsApp no me llegó. Yo no participé el otro día. Ah, Macy, de verdad. Ya, corazón, ahorita te anoto y te mando la pregunta, ¿ya? Ahorita te reenvío la pregunta, hija, para tener tu nota del día, porque no tengo nota. Sí, yo le envío. Muy bien. Miss, a mí los que han enviado, chicos, hoy día les voy a revisar, ya mis corazones. Miss, le envío a las 6 de la mañana. Ya, mi corazón. Miss, a mí no de me verdad, me... ayer terminé muy tarde, estoy completando unos asuntos. Miss, ahorita te acabo de enviar, ¿ya? Para tener tu nota del día de la clase de ayer. Muy bien. Ahora sí, chicos, terminaron de copiar. ¿A quién le falta? A mí, Miss, un momento. Sí, Miss, ya terminamos. Hay una compañera que le falta, tranquilos. Listo. Muy bien, ahora sí, ¿puedo borrar? Sí, Miss. Muy bien. Continuamos, ¿ya? A ver. Diego. Sí, Miss. Muy bien, Diego. El poder legislativo está representado por... Diego.
Diego, ¿por quién está representado el Poder Legislativo? Diego, te escucho. Eso pasa por entrar tarde. Eso pasa por estar entrando tarde. Santiago. Santiago. Sí, Miss. Santiago, ¿por quién está representado el Poder Legislativo? Santiago, ¿por quién está representado el Poder Legislativo? Por la Constitución Política. ¿Por la Constitución Política? ¿Estás seguro? Está representado por... Última oportunidad, Santiago. Por el... Congreso. ¿El Congreso de qué? Reglamento del Congreso. ¿El Congreso de la República? República. ¿Cómo no van a saber el nombre completo del Congreso? El Congreso de la República. Continuamos. Loarte, mencióneme una de las funciones del Congreso, solo una. Una función del Congreso. Designar el control. A ver, en la primera hojita está, funciones del Congreso. ¿Cuál es la primera función del Congreso? Función... Legislativa. Muy bien. Legislativa. Función legislativa. Continuamos. Andrés. Andrés Robles. Andrés. ¿Tienes? Ya. ¿Tienes? Mencióname la siguiente función. Dime. A ver, Andrés, una función más. Función legislativa, función. Eso le pasa a usted por ingresar tarde. Luana Robles. Luana Robles, siguiente función. Controlar, Miss. Función de control. ¿De control qué? De control. ¿Buscando a mí? Político, Miss. Muy bien, político. Continuamos. Última función. Chávez. Sí, Miss. Última función. ¿Función especial? Funciones especiales. Muy bien. Ya. ¿Hasta ahí terminaron de copiar? Miss, voy a estar entrando y saliendo porque mi internet está un poquito fallando. A ver, ¿quién me estaba hablando ahorita? ¿Quién me está hablando? Yo, Miss. Ah, Snyder. Ya voy a estar entrando y saliendo porque mi internet está un poco mal. Hoy estoy con mis datos móviles. Ya, muy bien. Terminen de copiar. Ya terminé, Miss. Ya terminé mi... Yo también mi...
¿A quién le falta? A mí, Miss. Terminen. No digo a mí, a mí también. Allison. Sí, Miss. El poder ejecutivo, ojo, estamos trayendo el tema de la semana pasada. El poder ejecutivo, ¿por quién está representado? Por el presidente. Muy bien, por el presidente y sus... ¿A quiénes escoge el presidente? Ministros. Muy bien, Allison. Continuamos. Bermudo, Andrea. Andrea. Ahí estás. Muy bien, Andrea. Andrea, el presidente es el elegido mediante... ya terminé. Un momento, estoy trabajando con Andrea, sin interrumpir. Andrea, el presidente es elegido... Ahí, ya te dije la respuesta. El presidente es elegido mediante... ¿Las votaciones? Un poquito más fuerte, hija, no te escucho. ¿Las votaciones? Votaciones, muy bien. El encargado, la organización encargada de supervisar que estas votaciones se lleven a cabo es la... Constitución. ¿Cómo? Constitución. No, el encargado de supervisar las votaciones. Cuando tú vas a, bueno, cuando las personas adultas van a votar, ¿quién es la institución encargada? ¿La O? La OMPE. La OMPE. Muy bien, Andrea. Muy bien, ¿terminaron de copiar? Sí, Miss. ¿A quién le falta para borrar? ¿Puedo borrar? Miss. Sí, Miss. ¿Puedes borrar? Ya, muy bien. Semes. Un momento, vamos a ver un video y quiero que presten atención porque de ese video se va a responder todas las preguntas que están en la extensión. Ya. Voy a estar preguntando, así que ya saben, atentos. Muy bien, en el chat, Alexandra, Milagros, Frank, Camilita Iglesias. Iglesias, confírmame si tienes audio. Sotelo, muy bien. Velázquez también está participando en el chat. Luis Eduardo, muy bien. Luana Galarza. Leonardo. Ay, Leonardo, sí. Muy bien, ahora sí. Mis hermanos fue baño. Muy bien. A ver, vamos a compartir pantalla. Abre la pantalla, ¿verdad? Sí. Bien, presten atención, por favor. Mira la pantalla. ¿Puedes escuchar? Sí, un poco más o menos. Un poco entrecortado. En... Como hemos visto en otros videos, el ir a las comisiones competentes y procesados. En otro video hablaremos un poco sobre cada uno de estos procesos.
Como podemos ver, el poder legislativo tiene dos principales funciones: legislar y ejercer control político para asegurarse que las autoridades estén cumpliendo debidamente con su labor. Conoce más sobre el Estado. Muy bien, a ver. Jimena, ¿qué tienes en el Congreso? Jimena. Jimena, ¿me escucha? Jimena. De crear leyes. Muy bien, de crear leyes. ¿Qué más? ¿De qué más se encarga el Congreso? Con tus propias palabras, sí. Luego yo voy a acomodar la respuesta. Jimenita, con tus propias palabras, ¿de qué se encarga? ¿De crear? ¿Qué más? ¿Qué más hace con las leyes, aparte de crearlas? Controla el gobierno. De alguna manera, ¿no? De alguna manera controla el gobierno, supervisa, sobre todo supervisa. Como les decía al comienzo, si el presidente dice A y el Congreso dice B, se dice lo que el Congreso determina. Muy bien, aquí la respuesta adecuada es la siguiente, chicos, ya presten atención. ¿De qué se encarga el Congreso? De legislar, coma, controlar y de representar. Legislar en el momento que va a crear, a promulgar, es decir, promulgar, modificar o derogar leyes. Controlar, cuando va a controlar, ¿a quién va a controlar? A controlar y supervisar. Aquí podemos añadir controlar, bueno, no, supervisar de alguna manera. ¿A quién? Al Poder Ejecutivo. ¿Quién es el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo es el presidente y sus ministros. Y va a representar. En el video nos decía a quién va a representar. Muy bien. Continuamos. Brenda, ¿me escucha? Brenda. Muy bien, Brenda. ¿Qué comprende la función legislativa? ¿De qué se encarga la función legislativa? De hacer leyes, hacer nuevas leyes, hacerse. Ya. Muy bien. La función legislativa, a ver, Brenda, un momento, déjame ponerla. Poner tu nota. Ya. Ok, mira, sí. Muy bien. La función legislativa, ¿ya? ¿Qué comprende la función legislativa? ¿Cuál es la función legislativa? Promulgar, modificar y derogar, ¿qué cosa? Leyes, ¿ya? Muy bien, continuamos. Gerald, ¿qué comprende la función de control político? ¿Qué comprende la función de control político? Dime. Político. Su nombre lo dice, político. Con tus propias palabras, lo que tú te acuerdes. ¿El Congreso político? El Congreso político no tanto, hijo. El Congreso es la organización, ¿no? Y ellos controlan a Alma. Ya.
Muy bien, Gerald. Iglesia, ah, ya, Iglesia, sí, te estoy evaluando por el chat, hija, no te preocupes, ¿ya? Macy, ¿qué comprende la función de control político? La investidura del Consejo de Ministros y la conducta política del gobierno. Muy bien. Investigar la conducta política del poder ejecutivo, es decir, del presidente y sus ministros, ¿ya? Investigar la conducta política del poder ejecutivo. Muy bien, Macy, excelente. Oriana, ¿qué comprende las funciones especiales? Jimmy. ¿Qué comprende las funciones especiales? ¿De qué se encargan? Las funciones especiales, Jimmy. Sí. Controlar. Ay. Con tus propias palabras, Oriana, lo que tú te acuerdes, dime lo que tú te acuerdes. ¿Qué hacen en las funciones especiales? Los congresistas, ¿qué hacen en las funciones especiales? El control general de la República. Ya, muy bien. Ya, Oriana. El control general de la República, Miss. Ya, muy bien. Las funciones especiales lo que hacen es designar, ¿qué van a designar? Representantes. Representantes públicos. Representantes públicos, como por ejemplo al director del BCR, el Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo, a los miembros del tribunal. Entonces, ellos van a designar quiénes van a ser los representantes de estas entidades públicas. Muy bien. Continuamos, a ver. Plomo. Ortiz Byron, se encuentra Byron. Perdón. Muy bien, Byron. ¿A quiénes representan los congresistas? A sus lectores. ¿A quiénes? A la nación. A la nación. Muy bien, Byron. Ha estado atento al video. Representan a la nación. Muy bien, hasta ahí terminen de copiar, por favor. Ya terminé. Terminen de copiar. Ahí está, ¿eh? Un minuto. ¿Será pio? Porque ya me hicimos con el sonido de... Muy bien, ¿a quién le falta terminar de copiar? Mísame. Ya terminen.
sonido mucho. Siempre tienes que copiar la oración. Muy bien, ¿a quién le falta terminar de copiar? Mi, ya terminé. Yo terminé mi. ¿A quién le falta? Tienes que copiar igualito acá abajo, igualito. ¿A quién le falta para borrar? ¿Tienes? Primero copia. ¿A quién le falta? Ya, muy bien, voy a borrar. Continuamos, a ver. Josmel. Sí, Miss. Muy bien, Josmel. ¿A quién podría investigar el Poder Legislativo? ¿A quién podría investigar el Poder Legislativo, Josmel? Con tus propias palabras, Josmel, ¿a quién podría investigar? Es un representante político que nosotros elegimos a través de las votaciones. Josmel. Ponlo aquí. Ya, Josmel tiene la respuesta. ¿A quién puede investigar el Poder Legislativo, hijo? No, Miss, no me sé la respuesta. A ver, Josmel, ¿a quién elegimos mediante las votaciones, Josmel? A los presidentes. ¿A los presidentes o al presidente? Al presidente. Al presidente. Una vez que elegimos al presidente, ¿el presidente a quiénes elige? A los congresistas. Nosotros. Nosotros elegimos los congresistas. ¿El presidente elige a sus? ¿A sus? Ya, muy bien, Josmel. Continuamos. Cruz. Cruz, ¿a quién sí, puede investigar el Poder Legislativo? Ahorita lo tratamos de resolver con Josmel. Miss, a sus naciones. Al presidente y a sus naciones. Al presidente y a sus naciones. A sus naciones. A sus mi. Edainis, al presidente y a sus ministros. Ministros. Ahora, el presidente y sus ministros, ¿qué poder representa?
Este es el poder legislativo. Tenemos tres poderes del Estado. Representa. Lo vimos en el Congreso anterior. Al poder legislativo. Ejecutivo. Ejecutivo. Muy bien. Entonces, diciendo esto, el poder legislativo puede investigar al poder ejecutivo, es decir, al presidente y sus ministros. Además, ya no estoy escribiendo. Además, asuntos de interés públicos. ¿Ya? Asuntos de interés públicos. Entonces, ellos pueden supervisar al Poder Ejecutivo, que es representado por el presidente y sus ministros, además, asuntos de interés público. ¿Ya? Muy bien. Continuamos, a ver. Echevarría, ¿qué es el Pleno del Congreso? Echevarría, ¿qué es el Pleno del Congreso? Hijo, no te escucho bien. Sube el volumen de tu audio. Es la reunión de asamblea. Muy bien. ¿Qué es el Pleno del Congreso? Es la máxima reunión, la máxima asamblea, ¿ya? Muy bien, Echevarría, a ver. Gracias. Muy bien, entonces vamos a escribir aquí. Es la máxima asamblea, es la máxima asamblea ya, es la máxima asamblea Es la máxima asamblea debativa, es decir, en esta asamblea se van a debatir nuevas leyes, se va a derogar leyes, se van a tratar asuntos de interés público. Entonces, el Pleno del Congreso es la máxima asamblea debativa, ¿ya? Ya, mis. Muy bien, continuamos. Sotelo, ¿quién representa al poder legislativo? ¿Quién representa al poder legislativo? Mis, por el Congreso de la República. Ya está representado por el Congreso de la República. Pero dentro del Congreso de la República hay alguien a cargo. ¿Quién es esa persona que está a cargo? ¿Cómo se llama? ¿Sus funciones? ¿Cómo? ¿Mi sus funciones? No. El presidente del Congreso. El del Congreso. ¿Ya? ¿Quién representa el poder legislativo? El Congreso de la República, pero dentro del Congreso de la República siempre hay alguien a cargo, ¿no? Como en cualquier lugar, como en cualquier, en cualquier entidad. Dentro del Congreso está el presidente del Congreso. Muy bien, Dairo. Continuamos. Adela, ¿quiénes representan la mesa directiva, Adela?
Mis, ¿quiénes representan la mesa directiva? ¿Quiénes representan la mesa directiva? Lo dijeron en el video, Adela. Menciónenme al menos uno que represente la mesa directiva. El presidente. ¿El presidente de qué? De la República. En la mesa directiva, el presidente de la República, ¿estás segura? El vicepresidente. Ya, el vicepresidente, muy bien. Ya, muy bien, Adela. Continuamos. Omar. Sí, mis. ¿Quiénes más representan la mesa directiva? ¿Quiénes más representan la mesa directiva? El Congreso. El Congreso. El Congreso. ¿Seguro? Sí, mis. Ya. A ver. ¿Quiénes representan la mesa directiva? Le vamos a volver a preguntar a otro niño. No, ¿a Kemi? ¿A Kemi? ¿A Kemi? Ingresó y se salió. ¿Qué puedo hacer? Camila. Camila, sí. Gómez, a ver, dime. Se conforma por el primer vicepresidente. Muy bien, ¿quién más? El presidente, el segundo vicepresidente y el tercer vicepresidente. Muy bien, ya vamos bien. Continuamos. A ver, Leonardo, falta uno más para completar la respuesta de Camila Gómez. Leonardo Gamarra. El presidente, vicepresidente, si falta algo más para completar la mesa directiva. Gamarra. Leonardo Gamarra. Leonardo, muy bien, ya sabe la nota que tiene. Continuamos. Michelle. Miss. Muy bien, ¿quiénes representan la mesa directiva? Tu compañera ya nos ha, ya los compañeros anteriores también nos han ayudado. El presidente, vicepresidente, si falta un punto más. ¿Quiénes son? Ministro. No, Michelle. Miss, yo tengo una respuesta, pero no sé si está. A ver, dime tu respuesta, Camila Gómez. Y de cuatro secretarios. Y sus cuatro secretarios. Muy bien, Camila Gómez. Ahí está. El presidente del Congreso, no de la República, del Congreso. Los tres vicepresidentes y sus cuatro secretarios son los que conforman la mesa directiva. Michelle, última oportunidad. ¿Quiénes representan la comisión permanente? Michelle, última oportunidad. ¿Quiénes representan la comisión permanente? Espera un momentito.
No sé. Ya, no te preocupes. Dimache, Gabriel. Gabriel. Mi presente. ¿Quiénes representan la comisión permanente? ¿Quiénes representan la comisión permanente? Mi posible. ¿Quién me dijo yo? ¿Quién me dijo yo? A ver, continúo llamando. Los amo, Angelí. ¿Quiénes representan la comisión permanente? El presidente del Congreso y sus congresistas. El presidente del Congreso. Ya. Vas por ahí. Reginaldo. ¿Quiénes representan la comisión permanente, Reginaldo? Los congresistas. Ya, los congresistas. ¿Todos? ¿Todos los congresistas, Reginaldo? Sí. Ya. Muy bien. Vamos a terminar con esa pregunta. Los alumnos que no he llamado, por favor, antes de contestar la última pregunta, me contestan presente. Michael Condeso. Ya. Rubí. Miss, presente. Camila Guaita. Faltó. Steven. Faltó. Snyder. Ya, Reyes tenía problemas de internet. Alicia. Soriano faltó. José Ignacio ingresó tarde. 10:23 de la mañana. Presente, Miss. Galarza. Presente, Miss. Fernanda Cortés faltó. Apaza ingresó tarde también, 10:23. Lamas Milagros también tarde, 10:35. Soto. Presente, Miss. Muy bien. Los alumnos que no han participado el día de hoy en la tarde, les voy a estar mandando una pregunta a su WhatsApp, ¿ya? Una pregunta aparte, una pregunta extra. Muy bien, para terminar aquí. ¿Quiénes representan la comisión permanente? La comisión permanente está representada por la mesa directiva. Y por lo menos 20 congresistas. Que son los principales, ¿no? Los principales de sus partidos políticos, ¿ya? Esa es la comisión permanente. La comisión permanente está representada por la mesa directiva, es decir, el presidente del Congreso, los tres vicepresidentes y sus cuatro secretarios. ¿Quiénes representan la comisión permanente? Esta misma mesa directiva y por lo menos acompañados de 20 congresistas adicionales. Muy bien,
Los que han terminado de copiar pueden retirarse, tienen una siguiente clase. Y los que no, por favor, tómenle foto, que ya nos vamos. Tómenle foto, que ya nos vamos. Chao, mis. Cuídense, bueno, los que no han participado, esperen. Chao, mis. Tarea. Miris, un ratito, me faltan las 10. Ya, rápido. No, no tienen tarea, chicos, han terminado. Ay, muy bien, en el chat, me falta la iglesia. Muy bien, en el chat, en la iglesia, Luis Eduardo, muy bien. Ah, Kemi, no tienes nota de hoy día. Yo te respondí en el chat. Eduardo. Muy bien, en el chat, Luis Eduardo, Velázquez, Josmel también ha estado participando, Alexandra. Ronald, muy bien. ¿Ya? Ya, muy bien, chicos. No tienen tarea. Lo que sí, uy, de verdad, me olvidé decirles. Así les dije, ¿no? 1:30 nos encontramos. 1:30 nos encontramos para el reforzamiento. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora sí, nos vemos. ¿A alguien le falta? Ya me voy. Chao, mis, cuídense. Terminé yo todo, ya. Ya copié todo. Ronald, cuídate, araña tu gato. Cuidado. Muy bien, chicos, cuídense muchísimo. Nos vemos. Bye.